Sí, yo pues de la historia que sé que cuando en ese tiempo yo cuando el padre Melara murió solo tenía como unos 10 años, ¿verdad? Estábamos en una molienda y no conocí mucho de la historia del padre Melara, pero que sí he venido trabajando y he visto pues y me han contado cómo aquí se trabajó y los viejitos de antes pues los han enseñado a otros que tenemos que cuidar nuestro templo, ¿verdad? Y por eso estoy acá, ¿verdad? Yo empecé a trabajar acá en el 81 en la iglesia, pero ya de lo demás no le puedo dar yo datos de lo cómo empezaron, porque mi mamá, pues ella aquí con el padre Melara, ella vivió un poco tiempo, ¿verdad? Hasta que se casó con mi papá, y ella pues se da cuenta cómo también trabajó aquí el padre Melara, jalando arena. Desde allá de la chorrera, en procesión, con andas, con una imagen, y ahí venía toda la gente pues para acá, para el templo, con su puñito de arena en la cabeza. Y eso es lo que me cuenta mi mamá y cómo trabajaron, ¿verdad? Pero este templo pues es una historia para nosotros y para los que vienen. Y conocer un poco más pues lo que es esto, bueno, solamente es lo que yo puedo decirle aquí, ¿verdad? Según la historia, según personas que nos han contado a nosotros, aquí todo lo que es el pueblo se volcó a aportar ese granito de arena para la construcción de ese bonito templo. Sí, en aquellos tiempos todos se volcaron, ¿verdad? Niños y niñas y todo, pues se iban a traer arena para construir este templo. Porque la primera vez se hizo allá, pues en la plaza. Pero hubo como un diluvio y dicen que se vino pues abajo y ya no lo hicieron, se cayó, lo vinieron a hacer aquí abajo. Y bueno, no me acuerdo en qué fecha fue, pero cuando se perdió el antiguo Ocotepeque. Entonces pues dicen que, pero eso no sé yo en qué año fue, ¿verdad? Si hablamos también, según lo que muchas personas nos hablan de la historia de este templo, que también se trabajó y fue una construcción con una mezcla que le llamaban entre arena y clara de De huevo. huevo, sí. Sí, porque en ese tiempo creo que quizás abundaban quizás las gallinas, y con clara de huevo pues fueron haciendo la mezcla que se ve pues así, no es aquí esto, pero lo que está afuera y lo que está borrado pues cocido con clara de huevo en los tiempos. Ahora se conforma un comité para darle mantenimiento y cuidar este templo. Sí, se forma un comité. Siempre hemos estado a la intemperie de eso, para estarlo cuidando, porque antes los asientos que ve usted aquí eran unos reclinatorios distintos, que ya están unos. Ya estos pues los acabamos de hacer hace 2 años, que como tres que los acabamos de hacer, ¿verdad? Es bueno también invitar a todas las personas para que vengan a San Francisco Cones y conozcan parte de la historia que aquí se tiene. Sí, es bueno pues que invitarlos que vengan a ver y a ver pues cómo es ese templo, ¿verdad? De bonito. Porque aquí se celebra la fiesta del 15 de enero, ¿eh? Y viene gente pues de todos los lugares. Y se celebra el día de Cristo Negro. Y bonita la fiesta porque hay diversiones pues acá en la plaza. ¿Cuál es el párroco que da la misa aquí en esta iglesia? Bueno, pues ahorita pues tenemos al padre Rolando, ¿verdad? Que él es de la parroquia de Cosquín Copán. Y él viene pues todos los primeros domingos a celebrar las misas.